podemos decir que la pobreza es necesidades básicas insatisfechas, es un débil desarrollo de las capacidades humanas en muchas personas en el país y también es la vulneración de derechos básicos de personas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, con el trabajo. Esta lógica más bien simbiótica de las condiciones de pobreza social, las condiciones de pobreza ambiental están muy relacionadas, como casi como les digo, dos caras de una misma moneda, pero la política pública las toma por separado. O sea, hoy día atendemos, ¿cierto?, el tener que resolverle el problema de vivienda a un habitante, ¿ya? No estamos haciendo ciudad. Lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando analiza el modelo de desarrollo en Chile y las consecuencias que ello ha tenido desde el punto de vista de la pobreza o de la desigualdad o de la precariedad es que este fue el único país del mundo en el cual el neoliberalismo se impuso sobre la base de una dictadura. Reconocemos como gobierno que efectivamente Chile es uno de los países más desiguales. La pobreza multidimensional lo que busca es saber si los hogares tienen acceso a otras medidas de bienestar que tienen que ver con acceso a educación, a salud, a vivienda y a trabajo y previsión social. De acuerdo a las métricas que utilizan Ingreso, la pobreza chilena respecto al conjunto de países de América Latina es una de las más bajas, definitivamente. Sin embargo, cuando tú ves esta medida multidimensional de pobreza, Chile ya deja de ser un país menos pobre. Para mí era una vergüenza. Era una vergüenza que después de un año la ministra haya venido tres veces a la misma casa sin haber ninguna. Imagínate que de 3.140 damnificados, en obra de la municipalidad hay 54 recepcionados, 54 permisos recepcionados, 54 casas recepcionadas. No es justo, un año y medio. ¿Y el resto qué pasa? Estamos en un territorio donde la pobreza está oculta detrás de una fachada y que los terremotos o este tipo de fenómenos, los grandes incendios, los desprendimientos de suelo, etcétera, las inundaciones, vienen a demostrar, ¿no? Cae el velo y uno se da cuenta del grado de fragilidad que tienen nuestras ciudades, particularmente las ciudades periféricas a Santiago, particularmente las regiones, que han visto que las políticas públicas han sido orientadas a gobernar lo general, pero no lo particular de cada una de sus ciudades, de sus territorios, de sus regiones. En el caso de Chile, al igual que en toda América Latina, nosotros seguimos una medición que es tradicional y que lleva adelante la CEPAL. La CEPAL lo que ha planteado es una medición de carácter monetario, es decir, asocia a la pobreza una determinada cantidad de ingresos para que tú tengas un gasto potencial. Ni siquiera es que necesariamente se trate de un gasto que efectivamente las familias realizan. Lo que se ha puesto encima de la mesa entonces es poder medir también elementos tan básicos como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Combinados estos cuatro factores, nos entrega un número determinado, ¿no es cierto?, para saber cuáles son las privaciones que las personas están teniendo en estas materias. Ese número eleva la pobreza en Chile del 14,4 al 20,2. Es decir, la pobreza en Chile, medida multidimensionalmente, es más elevada
que la pobreza por ingreso. Y esto es muy importante porque esto nos muestra una pobreza de manera mucho más integral y global. Lo importante en la cifra es la evolución de ella, más que su cantidad. Es decir, si frente a un determinado instrumento aumenta o disminuye o permanece. ¿Ya? Yo diría que esas son como las variables, por lo menos desde un punto de vista sociológico, que son relevantes. Uno puede discutir los instrumentos, pero lo que si le interesa realmente acertar qué se está produciendo en el país frente a lo que llamamos pobre, tiene que mirar una serie de tiempos. Cuando se habla de la multidimensionalidad de la pobreza, entonces uno se da cuenta que las personas que pueden tener un cierto nivel de ingreso que lo haya sacado de la pobreza, ese nivel de ingreso es tan precaria la manera como está obtenido que en cualquier momento se cae para abajo. Entonces no va respaldado por niveles de organización social que lo protejan, ni tampoco por ejemplo, servicios de salud, de educación, de niveles de vivienda, de transporte, etcétera, que por último, aunque cayera en la línea de pobreza, digamos, estrictamente estadística, de nivel de ingreso, tendría estas otras cosas. No hay que olvidarse que desde el año 1973 en adelante se produce un proceso de liberalización del uso del suelo y a partir de ahí todos los cuerpos legales concurrentes a la organización, digamos, del territorio urbano tienen que ver con esta idea del mercado en donde la oferta y la demanda regula. Eso es un punto de partida, digamos, ¿no es cierto?, y que explica no solamente la inequidad en los territorios porteños, en este caso de Valparaíso, sino que la enorme inequidad urbana que hay en ciudades mucho más grandes y que tienen otras características, como el mismo Santiago, etc. Bueno, yo llegué al Cerro Litre hace 28 años. Nací y creía en Valparaíso, vivía en el Cerro La Cruz con mis padres. Después de ahí tuve a mi hija, me fui un tiempo, me fui un lapso de un año y tanto. Después volví, hice mi casa en el Cerro Litre. Tenía mi casa con mi bebé, donde estaban mis recuerdos, a donde nació mi hija, a donde creció mi hija. Y son fuertes los recuerdos, porque igual había muchas cosas bonitas. Los recuerdos estaban todos dentro de mi casa. Mis fotos, mis cosas que me costaron con esfuerzo. Yo sé que las cosas materiales se recuperan, pero los tiempos son diferentes y las cosas son difíciles. La gran amenaza que tiene Valparaíso hoy día son los bajos niveles de humedad. Baja la humedad y se genera la vulnerabilidad. ¿Ya? La humedad llega a un 25% y hace todo inflamable. Entonces basta un accidente para que se desencadene un incendio forestal. Los incendios en Valparaíso son incendios forestales. ¿Ya? Y como la ciudad está emplazada al norte y el viento sur predominante, siempre el incendio forestal toma parte de ciudad. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender el incendio de Valparaíso como incendio forestal. ¿Ya? Y depende de la envergadura del incendio forestal, es la envergadura del área quemada. Las personas, digamos, ¿cierto?, que integran aquellos sectores con menos poder adquisitivo y que además se fueron sumando al poblamiento de Valparaíso los últimos 50 años, no llegan a la concentración del plan, ¿no?, sino que se instalan en las alturas y en los cerros. Y eso genera esta condición tan paradojal
¿no? De que por un lado, digamos, ¿no es cierto?, la instalación, ¿no?, de estas comunidades sea tan atractiva, supuestamente, desde el punto de vista visual, y sea casi una curiosidad, digamos, ¿no es cierto?, pero que en definitiva esconde, como tú muy bien planteas, una serie de carencias y problemas que para los especialistas han sido latentes durante varios años y hemos generado un sinnúmero de diagnósticos al respecto, digamos, ¿no es cierto?, pero que detonan lamentablemente por este tipo, digamos, ¿no es cierto?, de accidentes que en el fondo muestran la punta del iceberg de una situación mayor y que es más compleja y que es estructural en la ciudad. La parte alta tiene dos caras de una misma moneda, pobreza por lado y lado. Una pobreza social donde la ausencia o la participación del proyecto público invisible, por tanto no hay estructuración, de alguna u otra forma no es una buena ciudad respecto del habitante que entiende que la ciudad lo cuida, ¿ya? La ciudad no lo cuida, la ciudad deja que de alguna u otra forma prolifere en forma orgánica el desarrollo urbano, y por el otro lado está esa pobreza ambiental. O sea, un entorno absolutamente deteriorado, intervenido, que lo único que hace es incubar el desastre. Bueno, acá lo encontramos en el Cerro La Cruz. Es una parte muy alejana del cerro a donde comenzó el incendio, en la pólvora hacia arriba, que se veía muy lejos el incendio, no se veía por ningún lado que iba a estar cerca, cuando en unos segundos ya rodeó todo lo que es el verger y empezó por abajo el fuego, y en menos de 10 segundos el fuego ya estaba en el Cerro La Cruz y en menos de 15 minutos ya estaba en el Cerro Litre. O sea, nadie entiende cómo avanzó todo tan rápido, las lenguas de fuego eran terribles, las bolas de fuego que caían de un techo a otro, en casas saltadas. Fue terrible, algo muy desesperante. Cuando el fuego venía entrando allá arriba, en una parte se le llama el radal, bajó por ahí. Como a las 7 de la tarde llegó hacia el monte allá, el cerrito allá, cuando se... como en 5 segundos, que sean 5 minutos, llegó, se formaron un poco de incendio. Cuando nos dimos cuenta, esto era un infierno, porque el fuego estaba subiendo de una manera, pero como un tsunami de fuego los otros días. Y a las 4 de la tarde me llama mi hijo menor, me dice: papá, estoy con mi mamá acá en la Plaza O'Higgins. Y le pregunto yo: ¿y qué están haciendo en la Plaza O'Higgins? ¿Hay algún evento o algo? Me dice: no, papá, que nos evacuaron, se nos quemó la casa. Imagínate el golpe ese, que te den la noticia así a rompe, así, oye, te me quemó tu casa. Nosotros empezamos a trabajar desde mi casa, que fue centro de acopio. Nosotros con mi familia dormimos en la calle. Mi casa, mi living comedor, mi baño, mi cocina, mi dormitorio fueron a disposición de los vecinos. Ellos se quedaban ahí mientras nosotros dormíamos. Tuvimos un mes durmiendo abajo en la calle, en el suelo, por decirlo así. O sea, hoy día nosotros estamos quemamos un bosque, ¿cierto?, que se regenera cada 5 años. Nosotros vamos a tener en 5 años más el doble de masa combustible, por tanto el próximo incendio va a ser el doble de lo que vimos, ¿ya? Porque no se han hecho los trabajos para atacar una especie que es fuertemente pirófita, el eucalipto.
¿ya? Porque en su asociación de origen, si vamos a estudiarlo a Australia, vamos a entender que el eucalipto forma parte de un bosque que se quema naturalmente. Está en su naturaleza quemarse, para poder regenerarse se quema, y del incendio sale robustecido. En cambio, nuestro bosque nativo no es pirófito, no está en su naturaleza quemarse. Entonces, cuando se quema nuestro bosque nativo, se degrada. En cambio, el eucalipto sale favorecido. Por tanto, si ustedes suben a la parte alta, lo único que van a registrar es eucalipto. Porque la palabra es que el Estado se los quemó. Porque Valparaíso hace muchos años debería de haber tenido cortafuego. Porque el gobierno, cuando el alcalde pedía plata, recursos para poder limpiar las quebradas y los cerros de Valparaíso, nunca se las mandaron. Llevamos más de un año y medio ya, esperando respuestas, esperando que digan qué va a pasar. Las respuestas que dan, no, hay vecinos aquí que no se quieren ir, no tienen respuesta. Desde primera instancia nosotros estábamos trabajando del día cero. Los primeros que llegaron fue la Municipalidad de Valparaíso, luego el gobierno. Pero aquí lo más certero, quien fue el que ayudó, fue el voluntario. El voluntario, los universitarios, los chiquillos estudiantes, se sacaron la mugre con los damnificados. Ellos, se les agradece eternamente su apoyo que se tuvo en ese momento, cuando al principio del incendio ocurrió esto. Otro problema típico que tiene la sociedad chilena no es solamente la pobreza y la desigualdad de ingresos, sino que también la vulnerabilidad. Los datos que tenemos de encuestas de panel hablan de que familias y personas que salieron de la condición de pobreza, con un 30% de probabilidad vuelven a caer en la misma. Entonces esto habla de que la solución o las mejores condiciones de vida que exhibe la población y que ha exhibido la población chilena en un corto periodo de tiempo, siguen siendo vulnerables. Es decir, basta un shock de salud o de empleo y esa familia o esos individuos vuelven a caer en la condición de pobreza. Y es el concepto de vulnerabilidad. Son personas que, frente a un siniestro, a un tipo de imprevisto, no son capaces de enfrentarlo y poder salir adelante. Aquí me refiero fundamentalmente en el caso de los siniestros que más aplican a la población, tienen que ver con la pérdida del trabajo y con las enfermedades de la familia. Y evidentemente, en un caso como Chile, también a siniestros externos que tienen mucho que ver todavía con siniestros o riesgos climáticos, ¿no es cierto? Chile es el país con mayor cantidad de movimiento sísmico en el mundo, es el país con mayor cantidad de volcanes activos en el mundo. Por lo tanto, este tipo de situaciones también afectan a aquellas personas que no son capaces de enfrentar estos siniestros. Nosotros en el Cerro El Litre, el Cerro La Cruz Mariposa, no somos patrimonio. El patrimonio se nombró Cerro Concepción, Cerro Alegre, donde está como lo más bonito, y eso no se quemó. No sé por qué justamente se quemaron estos cerros que tienen una hermosa vista. De verdad que queda mucho que pensar en por qué se quemaron estos cerros, por qué Bombero tenía ese mandato de no subir o de esperar a que se quemara hasta la avenida Alemania. No sé por qué, o sea, igual es de pensar algo. Donde hay incendios se empiezan a construir torres.
donde hay incendios empiezan los departamentos y edificios y ahí se acabó el patrimonio. Se acabó los cerros bonitos, los cerros de Valparaíso. Efectivamente hay un porcentaje grande de la población que siente que probablemente no puede acceder a todos los bienes y servicios con la calidad y oportunidad que se requiere. Y en ese sentido es que nosotros como gobierno estamos ampliando la mirada. Si bien efectivamente tenemos y estamos perfeccionando los programas que permiten trabajar con las personas en situación de pobreza, junto con eso tenemos un conjunto de políticas que van más allá de solo la mirada de pobreza, sino que buscan mejorar la distribución del ingreso al país. La primera gran reforma que se aprobó en el Congreso, en el gobierno de la presidenta, fue la reforma tributaria. Y como muy bien lo señalan hoy día estudios del Banco Mundial, la reforma tributaria lo que está haciendo es lograr una mejor equidad, también desde el punto de vista de un sistema tributario que haga que los que tienen más paguen más. Han habido programas muy importantes de mejoramiento de la situación. Pero el mejoramiento de la situación significa de llegar de una situación miserable a una situación de mínima o de subsistencia, pero no de que genere las posibilidades reales de mejorar en la vida o mejorar la situación de la familia, aun cuando precisamente a través del endeudamiento se puede lograr que los hijos logren un nivel educacional que no había alcanzado la generación precedente. Eso está corroborado con el hecho que 7 de cada 10 estudiantes en la universidad, sus padres no habían terminado la secundaria o no habían tenido educación universitaria. Pero eso no significa que lo que están recibiendo en materia de educación les vaya a servir después. Más bien los porcentajes de deserción son enormes, de repitencia y de empleabilidad muy, muy baja. Por otro lado, los padres son los que tienen que cargar con el endeudamiento. Entonces, todo eso genera una situación de crispación que hace que una de las percepciones más fuertes que existe hoy día sea la de inseguridad del futuro, pero sobre todo la percepción del abuso. La idea de las personas que están permanentemente siendo abusadas. El modelo implementado durante la dictadura explica los elevados niveles de pobreza. Desde el año 90 hasta ahora, que es cuando se recupera la democracia, lo que se ha observado con distintas métricas, sea en esta medida en ingreso o a nivel multidimensional, se ha notado una mejora. Aun cuando la pobreza se ha ido reduciendo, también ha ido aumentando la concentración de la riqueza. Entonces la fotografía final es una fotografía donde tú efectivamente anotas mejoras en los segmentos más desposeídos de la población, pero también mejoras importantes en los segmentos más ricos de la población. Entonces, la foto final sobre la distribución del ingreso es más bien invariante, con una mejora en los pobres, pero también con una mejora en los ricos. La clase media como tal, como clase media, desapareció en Chile a lo largo de los años. Para que haya una clase media tiene que haber una cierta diferenciación entre los sectores, llamémosle estrictamente pobres o populares, y la clase media, y no lo que ocurre aquí, que se sube y se baja. Por lo tanto, si es de sectores pobres o si es de sectores de ingreso medio, no de clase, se realizan funciones de servicio. La idea de clase media, que tiene entonces una base social, ocupacional, relativamente común, relaciones con el Estado relativamente común, orientaciones culturales relativamente común y orientaciones políticas relativamente común, no existe. Por lo tanto, no hay clase media. Al no haberla, los sectores que habrían estado
antes considerados como clase media, no tienen las formas y los mecanismos de organización, de protección, de participación que tenían antes. Si se eliminara el 1% más rico del país, digamos, no se lo consideraran las estadísticas, este país tendría un nivel de desigualdad ya bajísimo, probablemente el más bajo de América Latina, y no el más alto como ahora. La gente llega a vivir a un campamento por diferentes dificultades que le pueda traer la vida, ya sea por... este campamento tiene un 80% de mujeres, por ende, muchas llegan por violencia intrafamiliar, por falta de oportunidades, por falta de estudios, por perder una casa, y llegan buscando con la desesperación de poder tener un lugar donde dormir con su hijo, llegan a vivir a un campamento como este. La verdad, las cosas llevamos nosotros como aproximadamente 5 años. Yo por lo menos llevo casi 5 años. Y tú comprenderás que no vivo en las mejores condiciones. Y nada, pues estamos luchando por... No sé si están enterados que estamos luchando por un terreno para poder nosotros trasladarnos de acá y tener nuestra casa propia, que es el sueño de cada una de nosotras. Ya que por lo menos yo en forma particular no puedo tener a mi hijo acá. De hecho, mi hijo está en un hogar, la Casa Nacional del Niño, y el único impedimento en estos momentos es que yo necesito dar un dormitorio para ellos solos. Y cuando vino la asistencia social a ver mi realidad, encontró que no eran las mejores condiciones para que yo tuviera a mi hijo. Y por eso no me lo he podido traer. Porque voy a ser bien franca, yo tuve un problema de drogadicción. Y mi mamá lo dijo. Y también me jugó en contra, obvio. Entonces me rehabilité, me costó. Porque como te lo vuelvo a explicar, sola cuesta. A mí nadie me dijo, Pamela, vamos, rehabilítate, Pamela, ¿qué te pasa? No. De verdad que me costó mucho, aquí todos me veían. Yo parecía como un perro rottweiler dándome vueltas en la casa. Iba donde una vecina cuando me daban ganas. Porque, para no hacerlo, porque yo quería a mi hijo de vuelta. Y ahora que lo he logrado, no puedo traérmelo por vivir en estas condiciones. Siempre hay un tope, algo que no, hasta aquí nomás, ¿cachai? O será la misma gente que de repente uno ha tocado una puerta y no, es que tú estás en un campamento, o de repente vienen acá y te ven y te discriminan, te miran sobre el hombro, siendo que yo tengo tanta vocación como tú. Yo terminé mi cuarto medio, si no terminé la carrera que Sergía fue porque lamentablemente mis papás no pudieron seguir pagándome, ¿cachai? A lo mejor yo podía haber trabajado, pero tuve hijos, entonces ahí qué. Y me dediqué a ello y vine a parar acá, ¿cachai? Como te lo digo, no tengo apoyo de nadie por darle un techo a mi hijo, porque yo vivía en una casa, como se puede decir, normal, me desalojaron y vine a parar acá. Ha aumentado una población más educada, con mayor acceso a la educación, se han empoderado mucho más los ciudadanos, pero también han tenido ante su vista las condiciones de vida de lo que podemos llamar los super ricos, los hiper ricos. Y eso genera un malestar cultural importante. Chile hoy día está justamente en una situación de ser un país de ingreso medio que le permitiría hacer una reforma educativa, por ejemplo, que atendiera a una fracción importante de la población, ¿sí?, con un nivel de calidad superior al que se exhibe actualmente, o que tuviera políticas de salud de mejor calidad de las que hemos exhibido en el pasado. De esa forma, tú acumulas un mayor capital humano y, por lo tanto, mayor productividad.
Las reformas de educación que estamos teniendo buscan eso, buscan que para la gran mayoría de la población, para toda la población, el acceso a una educación de calidad, sin discriminación, ¿no es cierto?, sea un derecho. Eso es un derecho. Ahora, el punto es que esa educación sea de calidad y que no dependa de esa calidad, de cuánto pueden pagar como cofinanciamiento los hogares. Y en ese sentido se está trabajando, ¿no es cierto? También se está trabajando en el sector salud, en que elevar el estándar de atención al sector salud en lo que tiene que ver con mejor acceso a médicos especialistas. Hay toda una campaña, ¿no es cierto?, de formación de médicos especialistas, pero también de que esos médicos especialistas trabajen en el sector público. Y eso son una mirada, ¿no es cierto?, de todas las vulnerabilidades que puede sufrir, ¿no es cierto?, un hogar, que a veces tienen que ver con que alguien se enferme y que esa enfermedad, ¿no es cierto?, le ocasione un perjuicio al final del día económico, porque no puede dejar de trabajar, pero además tiene que pagar el costo de la enfermedad. Entonces, por eso digo que estamos trabajando tan importantemente en el sector salud, educación y también trabajo. Yo me vinculo en este campamento porque yo también nací en una media agua, en unas condiciones muy similares a las que están viviendo las personas acá. Y yo siento la responsabilidad y el deber como ciudadano de este país de poder lograr un cambio. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Es acercándonos, me acerqué a este campamento y comenzamos con un trabajo concreto, con lo que yo podía, con lo que yo tenía, buscando otro tipo de gente que se quiera sumar a esto y de poder ir en ayuda de este campamento. Y nos fuimos involucrando poco a poco hasta llegar al punto de poder generar una cadena de favores y poder traer miles de personas que vengan a cooperar a este lugar. Aquí somos aproximadamente 40 familias y de todas esas familias lo que más hay son mujeres, ¿cachai? Mujeres solas, bueno, no todas, pero la mayoría, claro, algunas no trabajan, otras sí, pero por lo mismo no encuentran pega, y otras que, por ejemplo, están solitas con sus bebés, no pueden trabajar. O sea, ahora no está llegando ayuda en realidad, porque, o sea, del Estado nosotros nada, yo pienso que más hay ayuda de la gente. Pero, como te lo vuelvo a repetir, yo jamás he visto aquí a una persona, como se puede decir, importante, ayudándonos, ¿cachai? Es mala comunidad. No podemos seguir con este tipo de pobreza los campamentos en Chile con soluciones parche. Ya para el invierno una bolsa de nylon. Mi sueño es poder erradicar los campamentos, es poder erradicar este campamento, el campamento Japón, y que la gente que vive acá pueda tener un lugar digno donde vivir. Nosotros estamos en ese proceso de poder reunir el dinero, necesario para poder comprar los terrenos, para que esta gente pueda y podamos construir casas en esos lugares y ellos puedan tener un lugar digno donde vivir. Si se hacen las mujeres, pues este sí, un día la gran promoción acá en sus tiendas. De las organizaciones no gubernamentales, o algunas de ellas, muchas organizaciones de voluntarios tienen motivaciones muy, muy bonitas y muy loables, y a veces muy generosas, no cabe la menor duda, pero también tienen sus consecuencias, ¿ya? Y dentro de las consecuencias está que
dirigen sus acciones ya para solucionar ciertas cosas que no deberían ser solucionadas a través de los medios de ellos. ¿Ya? En otras palabras, privatizan la solución de problemas ya que son estructurales. Bueno, es un resultado a mi juicio natural y esperado cuando efectivamente alguien no ocupa un espacio. Es decir, cuando alguien no ocupa un espacio, los sistemas sociales generan internamente unidades que van rellenando los espacios que no han sido atendidos, en este caso, o por los privados o por el Estado. Entonces, la sociedad civil, buscando, por ejemplo, los derechos del niño, la igualdad de género, la representación de la minoría étnica, la representación de las minorías sexuales, empiezan a ejercer presión y hacerse visible de tal forma de rellenar los espacios que no están siendo provistos, en este caso, por la política pública. Yo veo que la cooperación público-privada es parte de un Estado moderno, donde efectivamente el Estado y los gobiernos van cumpliendo un rol en regulación, en financiamiento, etc. Y el sector el tercer sector que llamas tú, de las corporaciones, fundaciones, cumple un rol en el sentido de cooperación público-privada, es decir, de cómo hacemos que todos los esfuerzos sean lo más coordinado posible para llegar a la mayor cantidad de lugares posible. Y esa cooperación público-privada no solo pasa por financiamiento, también pasa por coordinar, ¿no es cierto?, los objetivos de la política social. Yo como sociedad civil no lucrativa no puedo hacerme eco o no puedo ser cómplice de seguir insistiendo en que las políticas son subsidios, bonos, etcétera, etcétera. Tengo que plantearme, ¿no es cierto?, desde una mirada totalmente distinta. Cuando me planteo una manera distinta con la comunidad, trabajando con la comunidad, podemos hablar que vamos a desinstalar esto que se ha denominado la industria, ¿no es cierto?, para trabajar con la pobreza. No, porque la pobreza es bastante más, como hemos visto en esta entrevista, que solamente una cuestión material. El Estado no debe apoyarse, el Estado, lo común, lo público, no debe apoyarse en estas instituciones para solucionar los problemas que le competen a lo común y a lo público. Eso no significa dejar afuera estas organizaciones, ¿ya?, sino que colocarlas en el lugar que corresponde. Apoyan, cooperan, complementan, experimentan, desarrollan programas pilotos, etc. Pero indudablemente la reconstrucción de un país no puede llevarse a cabo por una organización voluntaria. Chile, no, su principal problema hoy día no es la desnutrición, es la obesidad. Si no empezamos a entender esos cambios que son tan globales, ¿no es cierto?, evidentemente no vamos a poder avanzar en materia de una superación de la pobreza de manera permanente. La casa del Monongo antiguamente pagamos. ¿De dónde vivía el Monongo? ¿Aquí? ¿Qué calle era esta? La 7 Norte con... Aquí está la violencia. Las construyendo ya. Cuando yo estaba viendo tele, estaba viendo el festival y empezó el terremoto, yo creía que estaba cayéndome, que me estaba cayendo granizo en la cabeza. Y después ya me caían medio grandecito. Y resulta que se me cerraron las puertas, no podía salir. Entonces fue muy terrible. Yo tenía unas vecinas y fui a ver a las vecinas, salí aquí al ladito. Y resulta que fue lo peor, quedó la muralla, se abrió para el otro lado, se veía la luz, entonces ya quedé sin casa y la casa la tenía preparada. Había gastado mucho en prepararla para la gente que recibía yo. Yo sufrí mucho, hasta estuve en la calle. Dormí en la calle.
No teníamos dónde estar, pero el terremoto me dejó muy, muy mal, mal, mal. Se acabó todo, todo, porque yo quedé en la calle todo, sí, y quedé en una mediagua, imagínense, en una mediagua y con un alambre arriba y otro abajo. Entonces, sufrí mucho, mucho porque quedé sola en la cuadra. Lo que demostró el terremoto es que Talca era una ciudad pobre y que lo es aún, ¿cierto? El promedio de salario de las familias de esta región bordea los $1,000. Eso quiere decir que en el momento de la tragedia, muchos de ellos, la gran mayoría, no tiene forma de reacción autónoma y depende del Estado. El Estado, por su parte, tiene una forma de operar que más bien global, ¿ah? Entonces atiende de mejor medida a la emergencia directa, y digamos que estos 5 años ha sido de atención a la emergencia, y gran parte de la gente que fue afectada por la tragedia del 27F tiene hoy día techo. El problema está más allá, digamos, lo que viene después de la emergencia, la forma en cómo se trata física y psicológicamente a la ciudad y a sus ciudadanos, digamos, ¿no? La forma en cómo la política de Estado es capaz de llegar a las personas y no solamente de atender las cifras, porque desde el punto de vista de las cifras esto se podría decir que ha sido concluso y terminó la reconstrucción. Desde el punto de vista de la reparación más psicológica y personal de las personas, la reconstrucción no ha llegado, no ha comenzado aún, y probablemente los próximos años sea, ojalá, una oportunidad de preguntarse cómo hacer una política que permita reconstruir eficientemente y efectivamente la ciudad. Ya van hartos años, imagínense, del terremoto y sin poderse uno levantar, me falta todavía que echar una muralla para tener un baño bueno, ya habían 2 baños buenos, entonces ahora no tienen nada, este bañito es tan malo el que hay aquí en esta casa que sabe que tira la cadena uno, la segunda vez tira la cadena, se sube el agua hasta arriba, entonces es mala la casa, sí es mala, en todas cosas y aspectos. Entonces si la iban a venir a hacer un, ya le hicieron un hoyo a una con una redondelita así, entonces todas están malas, están mal hechas, así que, pero hay que seguir viviendo y sí, porque yo lo tenía todo, tenía trabajo, tenía vehículo. Y ahora no tengo trabajo, no tengo nada. Lo que se hace al llevar a las poblaciones más vulnerables a la periferia, en realidad no es subsidiar a la pobreza, sino que es subsidiar a la riqueza. Dejamos vacante la ciudad que tiene los mejores servicios para quienes pueden pagarlo. Y quienes no pueden pagar tienen que desplazarse a la periferia, donde quedan a merced de los pocos recursos que tienen. ¿Qué ha significado esto? Que las familias que no tienen recursos para costear los gastos de transporte, quedan hacinadas en guetos periféricos, y el jefe de hogar, que es el que trabaja, viaja al centro de la ciudad a cumplir sus labores, ¿no? Esto estratifica a la sociedad, la divide social y culturalmente. Eso es lo que ha pasado en Talca y en todas estas ciudades pequeñas después del terremoto. Ver los modos en cómo nos replanteamos como sociedad, pero para mí esos son cambios profundos, ¿ya? Estructurales, o sea, profundización democrática,
los cambios constitucionales son absolutamente necesarios para reponer el valor de lo público. Porque si reponemos el valor de lo público, vamos a entender que el proyecto público nos interesa a todos. O sea, si tuviéramos instalado el concepto de lo público, la gente de arriba estaría peleando hoy día por las calles, por la escala, por mejor transporte público, por la sede social, que tiene que ser importante, por un equipamiento, plaza, por un buen campo deportivo, y hoy día está peleando por lo privado. Vemos las dos caras, vemos un Chile que va totalmente hacia arriba, un Chile que crece, que podemos ver en la estadística, en diferentes tipos de estadísticas, que es el jaguar de Sudamérica y diferentes tipos de artículos donde en el extranjero Chile se ve un país increíble. Pero también tenemos esta contracara, esta realidad de gente viviendo en campamento, en gente sin las condiciones básicas para poder vivir. Por eso la idea es poder subir, para poder ser un poco más equitativo con lo que está pasando acá en nuestro país. En el caso chileno, el gran mérito que tuvo la post-transición fue la existencia de gobiernos de centro-izquierda, por primera vez en la historia desde la época del Frente Popular, que realizaron correcciones importantes al modelo neoliberal. La prueba está que hubo un crecimiento económico importante, que hubo reducción de los niveles de pobreza, aumento de los niveles educacionales, etcétera, pero no se superó el modelo neoliberal. No se hizo ese salto hacia un nuevo papel del Estado y que a su vez pudiera tener un rol muy activo en el modelo de desarrollo económico mismo, en el modelo de desarrollo productivo y al mismo tiempo en la redistribución y por lo tanto término de las desigualdades. Hay un aspecto que siempre llama la atención a los analistas, tanto a nosotros como investigadores como a los observadores externos, ¿ya? Que no obstante esta, entre comillas, condición mejor, la situación de desigualdad social de la población chilena es extremadamente alta y no se condice con el su grado de crecimiento y desarrollo económico. Concretamente, en el caso de Chile, tenemos un ingreso promedio de 629 mil pesos, que equivale a algo así como 800 dólares como promedio de ingreso a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que ese promedio solo lo alcanza el 20% más rico. Es decir, el 80% de la población vive bajo el promedio que tenemos a nivel nacional. Porque se le da prioridad a cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia como a esta realidad. ¿Cachai? Porque para mí mi realidad es... pucha, no, ya no ver un niño jugar aquí, yo no quiero ver a mi hijo aquí, ¿cachai? De verdad, yo no quiero ver a mi hijo jugar aquí. Que salgan y se van a encontrar con toda esta basura. Es que la única necesidad para toda la gente es salir de aquí, no vivir más en la basura. ¿Cachai? Que logremos la meta en la que nos estamos concentrando, que es comprar ese terreno e irnos de acá, tener nuestra casa y un lugar digno donde vivir. Esa es la realidad mía y de todos. Estamos frente a una serie de situaciones que se han creado comisiones, sabemos dónde está el problema, sabemos que tenemos problemas en educación, sabemos que tenemos problemas en salud, en vivienda, en trabajo, en pensiones. Se crean comisiones, pero la política chilena y las dificultades, los poderes fácticos, en fin, hacen que yo creo que todavía nos falte convicción para llevar adelante reformas que son mucho más profundas y que requieren un cambio importante hoy día en el país por los resultados que tenemos. Esto no es un problema ideológico, esto es un problema de cuáles son los resultados que tenemos 25 años después en democracia con un modelo que sigue teniendo pies de barro. Por tanto, nosotros lo único que hacemos bajo estos modelos que estamos haciendo es heredar más pobreza, ¿ya? Y no superamos nada. Y de la adversidad, somos residentes. Me lo pasaba.